¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Civilization 6 para el disfrute de todos vosotros. ¡Oh, cómo hemos empezado! ¿Con qué ritmo? ¿Con qué ritmo? Bueno, a recordaros que la última ciudad que fundamos fue Moscú, buscando este hierro. Y que el majarón este, pues no tiene otro nombre, ya hemos quitado al antiguo yo. Ahora vamos a quitar al antiguo yo de en medio, macho, como sigamos así. No era mi idea, todo me había aconsejado. Claro, imagino que antes de ver este episodio y todo lo que ha ocurrido, justo antes de este episodio me había aconsejado, Fran, céntrate ya en tus ciudades, Fran, céntrate ya en la religión, Fran. Coño, lo que uno no se podía esperar, macho, es que iba a venir el azteca, que además vete a saber de dónde viene, porque en este continente no está su capital, ¿eh? Y encima viene, se me planta aquí, me quita ese hierro que yo iba a crecer y a comprar estas dos casillas desde esta ciudad, ¿eh? Sí, me quita, me declara la guerra y se mete a pelear conmigo, tío. Estoy flipando, señores. Estoy flipando. Ah, todo esto, recordaros que mi amigo del casco de la pues sobre mí y me ha declarado la guerra. Flipando, es decir, flipando, es decir, vamos a ver. A todo esto, tenemos embestida en estas ciudades de el noruego. ¿Vale? Veo aquí, las defenderemos como podamos. Aquí tenemos campamento. De todas formas, noruego. Noruego tiene hierro y tiene muchas cositas buenas. Pero escúchame, tíos, es que no me dejan de hacer manconismo, tío. Yo quiero ganar por manconismo. Ya hemos hablado demasiado, vamos a empezar a jugar. Bueno, y los aztecas por aquí. Es decir, los aztecas a esta zona y los noruegos a esta zona. Dándome por culo los dos, tío. Perdón, por la expresión. Aunque me ha salido del arma. Bueno, pues nada. Recordad que ya hemos logrado subir a nuestras tropas a soldados. Que vamos teniendo ya oro para irlo subiendo a todos. Ya tenemos ballesteros. Ya tenemos, de hecho, aquí hasta un gran escritor. Y bueno, vamos a terminar con esto. Otra cosa no nos queda. Vamos a terminar con lo que tenemos aquí entre manos para poder seguir. Tela de interesante que se ha puesto esto. Lisboa, echemos una manita, macho, porque vaya tela. Empezamos. Lo primero, elegimos principio. Que llevamos 2 minutos charlando. Pero es que estoy indignado con mi gente. Teología, sí, teología. Quiero ir a teología. Quiero, sí o sí, el templo y quiero empezar ya a dar caña con eso, lo sé. Y además son 2 turnos, así que 2 turnos una mierda para mí. Porque va a hacer... es que Fran, no te entera, tío. Va a hacer antes de la poesía. Construye una maravilla. No me ha dado tiempo, tío. Y en 3 turnos no puedo. Pero vamos, 3, 2, 5. Venga, va. Que siempre me decís que me quedo ahí colgado esperando, tío. Bueno, pues venga, va. Es que había tirado más por la parte de para llegar a República Mercantil y esas cosas, acordarse. ¿Vale? Pero bueno, bueno, ya está haciéndose la teología. A ver si logramos de este manconismo algo. Y bueno, elegimos producción, ¿dónde? En Patsana. Yo creo que soy capaz de defenderme. Esta gente... Espérate, porque he ido de un episodio para otro. Hong Kong. Hong Kong... No es un serano mío, pero está feliz. No está en guerra conmigo. En guerra conmigo está Candy, que es suzerano del Imperio Azteca. Y ya le tiene metido 6 suzeranos. 6 enviados. Pero Candy, como la serie esa que había. Candy también estará a tomar por saco donde esté él. Ah, mira dónde está Candy. Pues por aquí tiene que venir él, ¿eh? Porque ha venido aquí por detrás de las murallas, así de mala manera. Menos mal tengo la cordillera esta aquí, ¿eh? Y todos van a venir por aquí. Los maharones. Bueno, ya los tenemos medio acabados, vamos a por ello, vamos a terminar con esto. Elegimos producción entonces aquí. No quiero crear más tropas, quiero centrarme. Estamos ganando ahora bastante dinero, también hemos perdido tropas, entonces eso ha hecho que el mantenimiento sea menor. Pero quiero centrarme en mis ciudades y quiero ir para adelante, ¿vale? A ver si no me es necesario, porque estoy en guerra con 2, construir más tropas ahora mismo. Yo quiero defenderme y ya atacaré cuando crea conveniente. Vamos a centrarnos un poquito, que me lo habéis dicho, ¿vale? Me habéis dicho que construya más en tundra, pero ahora va el mascarón este y se me pone aquí.
Aquí lo hemos hecho muy bien, aquí en esta ciudad lo hicimos también muy bien, ¿vale? Hemos fundado esas dos buenas ciudades, pero a este lo tengo que echar de aquí, señores. De hecho, estoy en guerra con él, es decir que quizás la única ciudad que tome, pero ojo, para arrasarla, sea esta, porque desde San Petersburgo yo llego ahí, no llego ahí, no, 1, 2 y 3, a ver, 1, 2 y 3, no llego ahí, pero desde aquí, 1, 2 y 3, coño, que no llego tampoco, pues me voy a quedar con Xochicalco. Qué bien lo hiciste, Fran, a ver, 1, 2 y 3, aquí sí llego, 1, 2 y 3, no llego. No miréis más porque no llego. Pues me voy a quedar con Xochicalco. Te va a salir caro, tío, lo que has hecho. Te va a salir caro lo que has hecho. Venga, va. Pues ya sabemos que no podemos... Es decir, que estas catapultas para dónde tienen que ir. Ya lo sabemos, las catapultas que tenemos por ahí. Venga, va, empezamos. Unidad esperando órdenes. Este, cuidado que te lo va, que me lo va a quitar. Y tiene tres. Este se va a meter en la ciudad porque es que me lo van a quitar. Que me habéis dicho, no nos metas en la ciudad, joder, si que... Pero es que tiene todos los movimientos. Este no puedo porque tengo el gran escritor. Mierda, corre para allá. Corre para Río de Janeiro. Tampoco hay un... tengo escritores y pintores por todos lados, la madre que me trajo. Pues vete al campamento, corre. ¿Al campamento qué? A ver, ¿aquí tengo otro campamento? No. Vaya tela marinera, ¿eh? Bueno, si tiras para acá no te cogen, pienso. Tira, vaya, para el campamento, eso. Y además este no te va a coger porque lo vamos... ¡Espérate! Ahí el juego me vuelve echado a mí. Y yo que me pongo muy nervioso... Toma, lancero. Ahí lo lleva. Venga, venga. Huyendo. Eso es, eso es. Uno menos. Pues mira, escúchame, ¿dónde ibas? Tío, ¿quién te ha dicho que te vayas para allá? ¿Dónde estás? ¿Te has metido allí? Capaz eres de haberte metido allí. Mío, qué rápido eres, ¿no? Mío, ¿dónde estás? Constructor. Constructo, amigo, constructo. Ah, no, así no era. Atención. Uy, hoy estoy gracioso. Brasilia no puede ir para allá. No problema. Pekín. Te voy a dejar en paz porque estoy ya con dos. Bueno, vamos a ir por. ¿Y este no puede disparar? ¿Bombay todavía no ha disparado? ¿Qué pasa? ¿Por qué Bombay? ¿Bombay no tiene muralla? Hay que ver que no me acuerdo de una vez para otra, ¿eh? Ah, la está haciendo. Vale. Vale, el lancero este que proteja, vale. Vale, sí, porque... O el que pega la primera... ¡Ah! Anda, sí, ven por mí. Fíjate en la pantalla, Frank. Piquero y además... no, ataque a distancia no puede hacer un piquero. Este es otro. ¿Quién es? Este tampoco es porque está a distancia y no hace nada. Bueno, vamos a ver. Los tengo todos tocados. Han venido aquí a tocarme las narices, los tengo todos tocados. Tú. Vete saliendo para Brasilia. En Brasilia no hay nadie. Y aquí esto está cubierto por las montañitas y está bien. Vale. Este es el que podía disparar, ¿no? Al noruego. Ven para acá, noruego. Mira que te digo. Escúchame una cosa. Escucha. No me des la espalda. Porque va a parecer traición y no es traición. Es que tú has venido por mí. Toma. ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Me estoy pasando bomba! ¡Ay, qué bueno! Me lo estoy pasando en esta temporada, tío. ¡Hostia, el colono este me lo van a quitar! Voy con el caballo. ¿Dónde iba? Ya no me acuerdo. ¿Dónde vas, campeón? Funda por ahí, tío. Vente a la tundra. Ya no me acuerdo, tío. Yo espero que pase por aquí y no me hagan mucho... A ver, ¿qué tenemos por aquí por la tundra? A ver por qué iba yo para allá. Vamos a ver, el hierro ya está aquí cogido. Este le vamos a pegar también un vejigazo y lo vamos a quitar también. Esta gente los vamos a quitar los dos de aquí, ¿eh? Esta gente, porque esta ciudad crecerá y este me va a estorbar. La vamos a arrasar. Y esta, quizá también la arrasemos, ¿vale? Esto tiene hierro, pues con una de estas dos nos quedaremos. Quizá con esta, que es la que tiene mayor población. No, porque la que llega al hierro es esta. Pero esta tiene caballos. Y tinte. Tienen aquí, por aquí hay cositas, ¿eh? Ah, yo iba buscando este hierro y cogió este cabrito y se me puso aquí. ¡Qué mamón! ¡Ay, la madre que lo parió! Pues mira, va a dar igual. Te voy a quitar de en medio. Además, voy a pillar hierro por aquí gratis. Y por aquí de gratis también. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, caballo. Porque te ha quitado el sitio. El chino está a verlas venir, ¿eh? El chino está a verlas venir. Ah, el azteca estaba aquí. Calla.
calla, calla. Lo tengo cerquita para hacerle una visita. Y si no tengo que crear más tropas y dedicarme a mis unidades, digo, a mis ciudades, mejor que mejor. A ver. Además, el chino se enfadó conmigo porque yo le había puesto las tropas al lado de Cía. Que esto es. De eso me he acordado, de eso me he acordado. Vale, tú vete viniendo para acá, te quiero ir llevando yo pasito a pasito. Caballo es un level 2, así que no creo yo que tengamos mucho problema. A ver, ¿quién espera órdenes? Este, pues vamos a lo que vamos antes de que huyan. Pero el cabrito del Pekín está por medio y esta gente me va a dar ahora la huerta. Bueno, pues mira, tú ven por aquí. Que tú también vienes por aquí. Y además si vamos ya con las catapultas para pa darle a este en la boca. ¿Dónde la tiene la ciudad? Vale, tú, si da un pasito, puedes disparar, ¿no? ¿No puedes disparar? No tengo oro. Al oro porque no tengo oro. Bueno, porque me lo estoy gastando todo en subirlo. Este no puede ser ballester entonces todavía. Bueno, pues espérate. Pues entonces, ya que estamos, no te pegues tanto. Vale, porque este, quiera que no, cuerpo a cuerpo te puede. Vamos a ser un poquito listos. Pero tú te vas a venir aquí. Él me va a poder atacar, ¿vale? No sé yo si ese movimiento está muy acertado. Vale, ¿alguna ciudad más que pueda disparar? No, Fran, no. Seguimos. Ale, cántale, cántale. ¿Habéis escuchado ese golpe? Pues imaginaros el gesto. Yo no digo nada. Que me da diamante, que me da, me da, me da. ¿Y la ciudad del hierro? ¿Me la da también? Y firmamos la paz. Ahora no me acuerdo el nombre. Que siempre me pasa igual, tío. ¿Era Xochicalco? Va. Venga, vete de aquí, anda. ¡Anda ya! Que te ha puesto visco y todo para mirarme. La pluma esa que te ha buscado. A ver, movimientos, que yo vea. El chino. Hostia, el chino ha fundado otra, tío. ¿Qué pasa? ¡Otro! Pues si me ha visto, he declarado la que. ¡Adiós! Que yo ya no voy a gastar más en tropas. Cuando yo crea conveniente, cojo y firmo la paz y a tomar por saco. Primos. Venga, va. Muévete, muévete, anda. Te estás curando. Luego entiendo que no puedes atacar. Vale, 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 vale. Yo este lo tengo súper sano. Y este ya lo tengo ¿No estás para tirar, chiquillo? ¿Qué es lo que pasa aquí con el bosque? ¿Tú tampoco estás para tirar? No estáis para tirar ninguno. Tú, vente ahí. Que ponerme aquí es ponerme ya, pero vamos, está muy tocado, ¿eh? Y no creo yo que se atreva a darme. Y además, mira, por si acaso, le vamos a hacer un sándwich. Una encerrona. Un... para acá y para allá. ¡Rutas! ¡Que tenemos dos! ¡Tenemos que hacer más rutas! Sí, lo sé. Estos son para mis propias ciudades. Orito, orito, orito. 6 me da orito. 5 y cultura. No hay nada que me dé... Pues casi prefiero con las vías, porque... Aunque esto no me va a venir mal, ¿eh? 6 de oro. De oro ahora mismo estoy creciendo a 22,8 por turno. Tengo dos rutas para elegir. Las puedo elegir las dos. A ver. Venga, vamos a comenzar una ruta con esa. Que me vaya haciendo los caminos. O espérate, podríamos cambiar la ciudad y así hacemos camino desde otro lado. A ver, esta está comunicada ya por aquí. Tengo carretera, es que la carretera esta, tío, también, así que es un na. Lo que no tengo unida es esta con esta, ¿no? Con Lisboa, que es lo que quiere. Entrenar un mosquete, deja, espérate. Hostia, el mosquete tengo que buscar salistre. El salistre. A ver, lo puedo mover una de las ciudades nuevas y le voy haciendo carreteras para allá. Vamos a moverlo a Moscú. Transferimos a Moscú. Eso es. Tú, vente para la tundra. Vamos a controlar. Porque por aquí arriba. Aunque aquí hay muchos recursos. Hay tinte, hay historia. Y sí, sí, yo iba buscando tener en los dos mares. Pero es que ya lo voy a tener. Vamos a ver. Es que yo, como tú comprenderás, aquí a la amiga, yo este no lo voy a dejar. Prefiero venirme a la tundra, que voy a tener más producción y voy a tener más. Vale, vale. Fran, estás pensando, ¿eh? Y eso es raro en ti. Pasa que con el caballo te mueve muy rápido, porque con el colono voy más lento que el caballo malo. Nunca mejor dicho. Vale, ¿y la otra? ¿Esto qué es? ¿La otra ruta? No, la otra ruta no, ¿no? ¿Quién mueve? ¡Quita de aquí, hombre! Ah, elegimos producción en San Petersburgo. No mueve nadie. Ya mismo tenemos mosquetes. Encontramos el salistre.
que ya no me acuerdo una cosa para otra. El taller que me va a dar más producción. Eso es interesante. Eso es interesante. Además, es lo único que puedo hacer. Vamos a ver cómo está San Petersburgo, ¿eh? Lo malo que San Petersburgo está en una ubicación que no deja hacer nada de aquí. Y lo único que podía hacer el Stonehead me lo quitó el chino. El chino mandarino. Venga, elegimos producción ahora en Madurai. No tienes todavía molino de agua, Madurai. Pirámides. De todas formas, si vamos por religión o vamos por... Es que, en cierto modo... Molino. Hace Ilu hacer maravillas, pero... Bueno, hay maravillas que te dan el tema de... tú también. Tú también, hijo mío, como diría... campus, campamento, centro comercial... ¿Me aconsejas centro comercial? Pero yo creo que antes que todo esto, un molino de agua, alimento y más... Y uno más de alimento y uno más de producción. Porque estoy adyacente a un río, ¿vale? La otra ruta. Sí, la otra ruta puede... esta no está comunicada con Smolensk. Pero, ¿y si la movemos... la otra ciudad que creamos esta. Esta. Es que fueron las dos que creamos, ¿no? Las dos de ahí abajo. Y esta está aquí. Si la movemos aquí y la mandamos a una de las rutas de por aquí, hacemos este caminito que nos va a venir bien. La vamos a mover a Smolensk. Ok. Ballestero. Cántale, cántale. Tú sigues haciéndome ciudades aquí que te vas a cagar. Además ya te hice mi religión, ¿eh? ¿Te jode? ¿A qué molesta? A mí me molesta también tener aquí el hinduismo y me callo. Que eso eres tú. Y aquí, pero vamos, que estas ciudades no eran mías. Y aquí, la madre que te parió. Tú eres el que va ganando por religión, ¿verdad? Pues no. De hecho va detrás mía. Ciudad convertida a 4, ciudad convertida a 3. Es convertida 11, te caga los aztecas, tío. Y jugador desconocido. Jugador desconocido, según me habéis dicho en comentarios, puede que sea Japan. Porque la religión, según me habéis dicho, el budismo. Este, ¿ves? Entonces me habéis dicho que puede ser. 2 de 6 civilizaciones convertidas. Imperio que está azteca, 1 de 6. Y yo, ninguna. Claro, porque lo que estoy es tomándolas. Lo que me tengo que centrar mucho en que a mí no me conviertan, en que mis... Todo esto, yo tenía... ¿Dónde están mis evangelizadores estos? ¿No me quedan? Si no me quedan, hago, ¿eh? Pues sí, porque hemos movido ya dos turnos y no han salido. Hago Brasilia. A ver, Brasilia, ¿cómo está de religión? Es que para ver lo de la religión tengo que tener un de estos, ¿no? ¿Dónde estáis? ¿Se habéis ido todos? Bueno, ¿tú qué? ¿Estáis todos escondidos? ¿Tú qué? ¿Tú? Ah, porque los quité de en medio cuando llegó todo el tema este, tío. Vale. Ok, bueno, venga, ya muevo. ¿No? ¿Quién mueve? Ah, yo muevo, pero con este nada más. Vamos a darle un recibimiento aquí al amigo. Se está moviendo para acá. Os vamos ya buscando. Vamos a ir buscando la protección de esta ciudad. Los tengo aquí al lado y además si sí me voy acercando tropas para acá, ¿vale? No sé cómo lo veréis vosotros, pero eso voy a hacer. Aunque dejara Madurai sin nada, pero Madurai se supone que tiene ya las murallas. A ver. Sí, tiene la muralla, aunque sea antigua, pero la tiene. Ok. Venga, vamos al lío. Amigo, mira, ya. Ahora es piquero contra... Ahora sí te meto. Venga, va. Que te va a entrar la alegría. A ver. Menos 46 y no sé cuánto. Ah, y 20. Me he sufrido de daño. Vale. No pasa nada. Vale. Esta gente lo iba yo llevando para acá. Con esta gente. Cosa que va a tener que esperar porque no quiero que vayas tan solito. A mí me ha hecho de daño. Sí, 20, no me ha hecho nada. Vale, siguiente turno. Pues venga, ataca ya. Si vas a atacar,
Que me tienes contento. No, no, se viene para acá. Se viene para acá, todavía quiere atacarme otra vez. Ponte a tiro, anda, campeón. ¡Bajarone, tú estás para ayudarme! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Que soy unos cobarde! ¡Cobarde! Que os lo digo en la cara. Este sale a correr. Este ha dicho, yo voy a correr un poquito antes de que... No tengo gol, tío, qué pena. No, de un toque, ¿cómo está? Bueno, yo creo que hasta de un toque siendo arquero. A ver. ¡Zas, zas! ¿Veis? No. No ha podido ser, pero este no llega, ¿verdad? No, porque con el bosque... Mira cómo me han dejado esto, la madre que me parió. Ahora me tengo que hacer constructores. Vale, tú quédate aquí para cuando vayamos para allá. Eso es. Y tú persiga esto, otra cosa no podemos hacer. Ah, espérate, producción. Amigo, ¿qué te has puesto a tiro de Nokurov? No me he dado cuenta de eso, hombre. Venga, toma por saco la... Venga, adiós con el corazón. Hoy estoy contento. Contento. La Petra. La Petra, la Petra. Me gustaría hacer algo que me diera religión. Esto me da más 2 de cultura. Esto me da más esto. Esto me da más esto. Molino de agua. Campamento. Molino de agua. Más un alimento, más una de producción. Que crezcan las ciudades. Elegimos producción, ¿dónde? En Sao Paulo. Sao Paulo. Plasireila. Plasireiro. Leiro. Alicante, complejo de ocio. Puerto, 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 puerto. Claro, si no tengo puertos todavía por este lado, ¿no? No, que yo sepa. O sí, dice puerto. San Petersburgo. ¿Tú tienes puerto? No. Sao Paulo. Nogorov. Qué bonito tu puerto, Lisboa. Pues puerto. Empezó a sacar barco ya como un descosío, ¿eh? Vale, pues puerto, puerto. Y ahora que se han ido esta gente, sí, ahí el único sitio en el que puede. Guay. Sí, sí, sí. Vale, ahora que se han ido esta gente, vamos a... Ah, mandamos enviado, espérate, espérate. ¿Toco los huitos a los aztecas? No, porque yo de aquí a que llega a 6, ni de coña. Aquí tengo 4, aquí tengo 4. Aquí tengo 2. Vamos a pasar a 3. Enviar ruta comercial. Pues le vamos a enviar una ruta comercial a Hong Kong, ¿eh? Le vamos a enviar, que también me habéis dicho eso. Esta ruta comercial se la vamos a enviar, mira por dónde. Una FU para mí. Y esta ruta comercial, a ver, Hong Kong, que yo, porque Hong Kong está aquí, vale, a ver, si sí, aquí, a ver. ¡Ole! ¡Qué cojones tiene! Venga, dame más enviado, venga. ¡Tocalín! Anda que no, soy Chachi Piruli, estoy cada vez fijándome más. No me ha dado otro enviado, mira. Pues me dará punto de enviado, digo yo. Pues, Lisboa, ¿qué quiere? Entrenamos Kerte y Seúl. Entrenar un corsario. Tengo ese barco. Venga, va. Estamos con el puerto. Vale. Misión completada de estado. No me diga que Candy me ha declarado la guerra. Y que me ha declarado la guerra. Y yo sin saberlo. Ey, ponte. Y que Hong Kong me ha declarado la guerra. Ah, no. Hong Kong a Moctezuma. Ah, claro. Si Hong Kong es mi tutor de eso. No, Hong Kong no es mi... Y Hong Kong sí. Y Hong Kong le ha declarado la guerra. ¡Joder! Al noruego, vale. Sí, Hong Kong le ha declarado la guerra. Los dos con los que yo estoy en guerra, vale. Desierto. ¿Esto qué es? Mejora saqueada. Ya lo sé, hijo, ya lo sé. Ahora está ahí saqueando el tío, ¿no lo ves? Está ahí. Está ahí en plan tranquilo. Es que yo ahora iré barriendo, ahora iré barriendo. Cuando venga a esta ciudad, que vengo por aquí. ¿Por dónde vengo? Por aquí. Pues ahora iremos, ahora iremos. Unidad, esperando órdenes. Vamos a ir con las dos catapultas, ¿sabéis? Pienso yo que sí. A ver, vamos a cortar por aquí. Pero claro, para cortar por aquí lo suyo es quitar este de medio ya. Este no tiene movimientos. Este se pone a tiro, pero me da igual. Así no se me va escapando, me voy acercando a él. Y tú, vente acá.
El siguiente turno, el siguiente turno. Nogorov, no hay ninguna ciudad-estado que pida... No. Bueno, desde aquí no. Estos son el chino, tío. El chino es que me da un coraje de nada. Venga. Además, hemos dicho que nos vamos a poner aquí para pa unirlos, ¿no? Teníamos que unir. No tenemos carretera. Mira, desde aquí hay. Desde aquí hay. En un momento dado. Bueno, pues... Esta, que haga ruta de punta a punta hasta Moscú. Que si vamos uniendo a Moscú. Ahora no podré ver Moscú. Es lo que yo diga. Pues a Madurai. Madurai si puedo. Es Madurai. Así me podré mover más rápido también entre mis ciudades. Para el tema de protegerla y demás. Y esta. ¿Esto qué? ¿Otra ruta? Esta ruta. Ah, que tengo más ruta. Coño. Esta ruta. Sí, no, que tengo. No había dos ahí hace un momento. O es que la acabo de crear. Es que como ya no me acuerdo que estaba creando, pues puede ser. Tú no tienes camino para allá. A San Petersburgo, que te da más dos. Y desde aquí a Moscú. Moscú no puedo. Joder. Y a... si unimos a... con Patna. Con Patna puedo. Venga, con Patna. Patna. Que vamos para allá, ¿eh? Mira cómo corre el pajarito. ¿Qué me va a hacer que te persiga? Bueno, así... ¿Qué me va a hacer que te persiga? Bueno, si vas para tu ciudad y es para donde yo voy. Me viene genial, venga. Yo te persigo. Noruego, yo te persigo. Una cruce de río. Oye, que quedamos que tú me vas a esperar, ¿eh? Bueno, ya está aquí el piquero este que me va. ¡Vale, vale! ¿Y este qué? ¿Mueve o no mueve? ¿Y este dispara o no dispara? Nadie hace nada, ¿no? Bueno, ¿puedo disparar de alguna ciudad? Tampoco. Tampoco, Tampico, tampoco. Vale, siguiente turno. ¿Es un camello o un caballo? Es un camello, tío. Ahora me fijo yo que esto es un camello. ¿Y yo por qué tengo camellos si yo soy Rusia? Coño, y si es un caballo, valiente cara de camello que tiene, ¿no? Y las patas y todo, esto es un camello, tío. Digáis lo que digáis. Vale, vamos a ir... Ustedes es que... Bueno, vamos a ir primero por una ciudad y después vamos por la otra. Va. Vamos a ir... Además, tenemos todas las del noruego por allí también. Que aquello me preocupa menos. Tú, venga, vamos a colonizar ya por ahí abajo. Vente para acá cuando puedas. Y siguiente turno. Anda que moví un montón. Se rumorea que Hong Kong le va a declarar la guerra a Noruega. A ver, como tiene que ser. No es que se rumoree. Hombre, ya. Tengo ganas de verte la cara otra vez. Aunque interrumpió sin querer, pero tenía ganas de verte la cara. Te lleva bien con el chino, ¿no? Que el chino es otro mamón. Uy, perdón. Pero lo es. Adiós. Chupre. Ahora no tenemos alistre en ninguna ciudad, loro, ¿eh? Y los hombres y mujeres. Joder, todo a la vez, que bueno. Cambiamos política. Sobre unidades de época anterior te dan cantidad de oro. Una unidad por cada uno de tus enviados en ciudades estado. Oye, pues, a lo tonto. A lo tonto. El primer envío, 2.1 por turno, pero no sé. Prefiero esto. Conseguir más unidades de esos estados. La unidad recién entrenada obtienen dos acciones de construcciones adicionales. Pues mira, ahora vamos a hacer constructores porque necesitamos arreglar todo lo que sabría. Es decir, que como sigamos así no toco nada. ¿Cuál me habéis dado esta? Gran punto de gran escritor. Si me dierais de gran profeta todavía. Pero si no me lo dais, pues... Venga. Adiós. Y esto queda salir con una hojita. Joder, recurso descubierto. ¡Hambre! Venga. ¿Y lo tengo? No me digas que lo tengo. ¿Dónde está el salistre? No lo estoy viendo. Ahí veo un salistre. ¿Ese salistre es el que...? ¿Ya no hay más salistre? No me jodas. Coño. ¿Y llego desde aquí aunque sea comprando las casillas? No tengo oro. Sí, de aquí llegaría. 1, 2 y 3. Lo justo. Pero no tengo oro, para comprarlas, 120 y se acabó. Va a venir el chino y me lo va a quitar. Pero el chino a lo mejor todavía no ha descubierto dónde hay salistre. Y dirá, ¿qué hace este tío comprando tonterías? A ver, ¿tengo más salistre?
Vale, suelta, suelta, quita, fuera. Ahí saliste, ¿eh? Pero te lo vemos mejor en este pampita. Yo sé que os da coraje, mucho coraje este mapita, pero ¿dónde está? Aquí. No. Aquí. Vale, aquí lo vemos más claro, ¿veis? Efectivamente. Ese. Qué mala suerte tengo siempre, tío. Nada de salistre, precisamente donde voy a fundar. Oye, a lo mejor cambio ahora. Mira, pues ya sabemos. Pues me vengo aquí, tío. Si los tengo aquí, ¿dónde lo tengo? Joder, lo tengo al lado, tío. Mira, y aquí al lado del río lo meto, ¿vale? Hostia, qué bueno. Sí. Vale, pero aún así, este de salistre me gustaría comprarlo, ¿eh? Ya en vez de dos, tomo tres. Y entre estas dos ya crecerán. Porque me sale de aquí. Me va a costar igual, ¿no? Porque sería uno, dos, y es la tercera. Lo mismo que de aquí, ¿no? Uno, dos, y es la tercera. Lo mismo. Bueno, pues vamos a juntar un poquito de dinero para comprar las dos. Las dos se van a poner en plan de 120, supongo, y 180. 120 y 180 son 300. Cuando llegue a 300 podré comprarlo, ¿vale? Además que se va a expandir por ahora en 7 turnos. Turnos para que se expanda la frontera. Se va a expandir por aquí, tío. Creo que 7 turnos son muchos turnos. En 7 turnos me han quitado todo. ¡Ah, tengo uno de salistre! ¡Fran, no ves! ¿Dónde está el salistre? Quiero ver mi salistre. ¿Dónde está mi salistre? ¡Salistre! ¿Esto qué es? No sé. Sale un... Ya que los iconitos de los soldados salen de otra manera. ¿Dónde está mi salistre, tío? Ya por curiosity, no por... ¿Dónde tengo mi salistre? Mira dónde hay salistre también. Joder, macho, me lo han puesto jodido para que yo coja los salistres. ¿Dónde está el salistre? Moscú no tiene salistre. Aquí el que hemos visto. Os lo prometo que no veo el salistre. Bueno, pues tengo uno de salistre, Bombay. Pues vamos a fundar allí y ya está. Digo, allí, ¿dónde estábamos? Hostia, que me he perdido. Bueno, da igual. Bueno, y vamos a pillar aquí también. Cuando pillemos a mar, pillamos este de salistre también. Venga, va. Quita este mapa que me lío más que otra cosa. Eso es. A ver, ¿quién espera órdenes? Vamos a ir paso por paso. Tú corre detrás de aquí. Tú ahora no le va a poder indignar a qué. Ya no entramos en bosque, con lo cual... Tú, venga, detrás. ¡Epa! Todo el mundo detrás. Eso es. Este está huyendo. ¡Cobarde! ¡No huya, cobarde! Va, hace como el que va a ir a atacar allí. Se ha llevado una refriega ya buena de... Pero... Ya te digo yo lo que se va a llevar. Se va a llevar una fu. A ver, si te doy a ti, ¿por qué no? Eso es. Que tú vas al ladito de este para que no te pase. Tú eres el que viene a fundar... si te separo vas más rápido. No, ni de coña. Aquí, al lado del río, donde yo decía. Es que es el sitio. Es que ese es el sitio. Ese es el sitio, Fran. Te quiero ahí. Más unidades esperaron dos órdenes. Vale, vamos hacia esta ciudad. No, ¿dónde está? Hasta aquí, Xochicalco. Xochicalco, por si llegamos a alguna negociación, esa es la que iba buscando. Vale, pues te viene para acá detrás de estos dos. Ok. El recurso descubierto supone que me están... Si yo hago así ahora, debo de verlo. Por la gloria de Tito Giorgi, que no veo el salistre. A ver, otra vez, lo modo así, de cerca. ¿Veis? Se me queda aquí. Bueno, o sea, que sea un bug y que esté debajo de una de estas historias. A ver. Si yo me pongo así, me dice lo que hay. ¡Salistre, míralo! Pues esto es un bug del juego. Tendría que salir el símbolo, tío, que me estaba volviendo chalado. Lo tercero... Mira, llanura, propietario, rusa, Rusia, Delhi. Y lo tercero que pone salistre. Y después pone río, coste de movimiento, no sé cuánto. Ya termina los turnos. No pone niña con nada. Hostia, y aquí, si le quito esta ciudad, pillo ese salistre. Este que compre Hong Kong no creo que me haga la putada, pero vamos. Esta ciudad no la voy a tomar, como hemos dicho. Es decir, que más vale, cuando tengamos 300, comprar eso, vale. Moscú, perfecto. Venga, va. Que nos enrollamos.
Pues ya hemos descubierto dónde vas a Listre. Moscú, ¿qué te pasa, corazón? El siguiente turno tengo que mirar qué te pasa, ¿eh? Estoy intentando ahora ayudaros, ahora no estoy... Mira, de hecho te traigo aquí mientras hacen las murallas, ¿eh? Termina. Y me da eso así calco. ¡Ah, que no! Pues nada, andaba por el culo. ¡Adiós! ¡Qué bien me lo estoy pasando! Lo siento, tío, antiguo yo. ¡Adiós! ¡Oh, uy, chiquillo! ¡Otro! Y me da... Christian San. ¡Nine! Este era el que decía Nine, ¿no? A ver. Ahora no dice nada. Dámelo todo. ¡Adiós! ¡Nine! ¡Ahora lo ha dicho Nine! ¡Qué bien me lo estoy pasando, tío! ¡Hong Kong! ¡Mata aquí a todos estos marones! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale ahí fuerte! ¡Que ahora voy yo para allá! ¡Déjamelos blanditos! ¿Quién se ha pegado aquí? ¡A mí, hombre! ¡El que venía huyendo, ¿no? ¡Ven para acá, guapo! ¡Y otro menos! ¡Pa, pa! ¡Taca, pa! Tenemos aquí un constructor y todo. Creo que tenía ahí dormido. Tenemos aquí de todo, tío. Tenemos. Joder, tenemos de todo. Venga, ¿qué es lo que hay que reparar? Ahí vamos. Tú, constructor. Aquí, a reparar. Que ahora no hay nadie. Tú, gran escritor. ¿Dónde tengo un sitio ahora para un. Como no sea en la capital? Ah, espera, 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 que viene el guapo. El del casco viene. A ver los cascos. Mira, este es. Voy a llevar casco amarillo. ¡Toma, toma! ¡Hubiera cascado! Y si le quedaba algo de vida, mira que le ha quedado. Joder, tío, no me joda con la duna, que no llego a la duna. Lo que yo te digo, macho. El chino está diciendo, no veo dónde me estoy metiendo yo. Pero si damos despacito, puedes disparar. ¿Qué va? Esto lo sé yo. Vamos avanzando para el tema de para el tema de tomar. Vamos a empezar, mira, vamos a empezar a tomar esto de aquí. Y vamos a pasar todas las tropas por aquí. Y vamos a empezar a tomar de aquí para arriba. Eso sí, las ciudades que sigan trabajando en su religión, en su historia, y haciendo profetas y evangelizadores y todo, ¿eh? No os preocupéis por eso. Lo que sí tendría que dejar, porque lo tengo aquí al lado, aquí algo de refuerzo, ¿verdad? Aunque fuera uno de estos. Así que mejor que sí, ¿verdad? Porque es la primera ciudad que van a intentar tocar. No tengo oro, tío, qué mierda. Si no ya te hacía, ¿cómo es? Ya te hacía soldado. Soldado ya, claro, como tengo ya. Digo, soldado mosquetero, ¿no? Ah, pero sí te. No, de todas formas tienes tantos ramitos ya, pero. Me tengo que gastar el dinero en lo que me tengo que gastar, que es allí en el Masalistre. En Masalistre. ¿Dónde está esta ciudad? Se me pierde cada 2x3, tío. Aquí, para este lado. Tú sigas a toda esta gente. El colono, venga, que vamos a fundar. Ven para acá. Joder, que yo llegué ahí al lado del río. Bueno, le dimos la orden ya de que fuera él, ¿no? Fuera él solito. El Salistre está aquí. Vale. Aquí te quiero. ¡No jodas! Te mato. Te mato. ¿Cómo? Es que te mato. Te prometo que te mato, ¿eh? Joder, tío. La IA se... La, coño, la IA... La IA sabe dónde yo me estoy moviendo y sabe lo que yo estoy haciendo. Y yo no veo a la IA. Eso no es justo. Digáis lo que digáis. Me voy a enfadar y me voy a enfadar. Al final me voy a volver de verdad belicoso, tío. Vamos para abajo, anda. ¿Dónde está ahí en el agüita? Que tiene los pies. Tanto andar lo tiene. Ahí, ahí. Venga, vámonos. ¡No corra tanto! Vale, vale, ya me quedo yo por aquí. Bueno, yo voy con este. Espérate, parece que el constructor ahora no puede entrar ahí. El constructor no tiene más. Vamos por aquí. Siguiente turno ya. A ver, al loro, ¿eh? Al loro. Estoy en guerra con ellos, me da igual, le voy a tomar la ciudad, ¿eh? Si la eso, y encima tengo otro colono para irme para allá. Ha pasado de largo. Ciudad que me fundes, ciudad que te arraso, ¿eh? ¿Quieres el tabaco o qué va? ¿A qué va? ¿A tocar los huevos? Perdón.
El hombre solamente sufre porque se toma en serio lo que los dioses crearon por Dios. Ahora vamos a empezar a crear templo y demás. ¿Qué es lo que me habéis dado? 100% de bonificaciones para la esencia del lugar sagrado. Eso me va a dar mucha más fe. Vamos, fe tengo para echarle de comer al guarro. Luego te cambio. Necesito ese orito, que ahora mismo estoy muy falto. De hecho, yo estoy superior, entonces, y de hecho voy a cambiar. Yo creo que todo esto, esto me da cantidad de oro equivalente al 50% de la fuerza de combate de la unidad derrotada. Yo creo que así gano más. Vamos a mirarlo, 32,8. Sí, 45,8. Joder, Fran, qué es lo que te diga. ¿Tú nos esperas? Sí, espera, yo espero. Yo me voy mejor para acá, ¿vale? Además, aquí también tiene ahora que arreglar algo aquí el amigacho ese que está por ahí arreglando cosas. Vale, vale. Bueno, pues tú espérate ahí, que vamos. Esta música me pone muy nervioso. Esta. Yo los voy a esperar, ¿vale? Aquí en el agüita. Mientras me voy armando los pies. Bueno, tú has firmado tu sentencia de muerte, tú lo sabes, ¿no, campeón? No sé qué es lo que buscas, pero... Otra menos. Venga, ¿dónde está el que va a firmar la paz otra vez? Que salga. Porque cada vez que le mato una unidad sale. Este viene también a tocar los huitos. Este viene a tocar los huitos. Pero vamos, escúchame, campeón. ¿Qué digo yo? Que si te desengancho y hago esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú me lo vas a explicar o no me lo vas a explicar? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué esto es? Pues ahora tengo uno para aquí y otro para allí. Esto es de verdad. ¿Dónde está el río? Que no se ve ni un carajo. Bueno, imagino que si me pones tan verde, verde, será esa. Vale, por Dios, me queda ahí a la mitad. Pues tú no te vayas hasta que no... Parece que me hagan a mí la misma historia. Sí, sí, yo me espero aquí, no te preocupes. De hecho, me voy a enganchar aquí al amigacho este. Hey, muy bien, ok, perfecto. Elegimos principio. Sí, porque hemos hecho la teología. Estamos poniendo... Ahora hay que ponerse a hacer templo, ¿eh? Administración pública, esto... Alianza. No sé yo, porque al final todo el mundo se enfada conmigo. Me quiero acordar de la alianza con el amigo Federico, señores. Que no hago más una alianza con el amigo Federico en mi vida. Yo creo que ahí fue el declive de Brasil. Ahí, ¿eh? Fue el punto álgido del declive de Brasil. Gremios. Derecho divino. Monte San Michael, y el Monte San Michael me da más dos fe, más dos espacios para dos reliquias, más no sé qué. Tú me habéis dicho que cuando pase en el otro árbol, en el árbol tecnológico mira, vamos a hacer este, que este está en 5 turnos y esto nos va a dar la gran biblioteca. Pues mira, a lo mejor no tenemos donde meter libros y que tengo ahí luego eso y no. Se recomienda la ciencia. Vale, vamos por aquí. Vamos por aquí. De todas formas, hay que ir abriendo este campo porque al final. Bueno, también puedo hacer humanismo. Humanismo que me da. Museo de arte. Museo arqueológico. Son 8 turnos. Y aquí tenemos 5 y 4. Y este me abre el camino. Que era un gran mercader, pero que gana 3 grandes personajes, que ya lo hemos ganado. Menos profeta, todo lo hemos ganado. Mejorado, 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 mejorado. Tendríamos que empezar a coger cultura también, para que esto fuera más rápido, ¿eh? 2 distritos de campus. Que no lo estamos haciendo. Como no vamos por ciencia, pues no lo estamos haciendo. Muy mal. Y esto... Infraestructura naval, política de navegación, adyacencia del distrito de puerto y 2 puntos de gran almirante. Caballería militar. Arquitectura gótica. Para las maravillas de la Edad Media. El Chichen Itza. Y más 2 de cultura a todas las casillas. Más 2 de cultura, más 1 espacio de ciudadanos, más 1 de gran artista, más 1 de escritor,
Tres espacios para obra de arte, tremendo. Joder, venga, va. Y además íbamos abriendo el mercantilismo y hacemos el corsario también, que nos pedía por ahí. Alguien nos pedía hacer el corsario. Y el mosquete en el momento que nos va a faltar. Hemos hecho bien con ese cambio, ¿eh? A ver, tú. ¿Llega o no llega? Ey, ¿qué pasó? ¿Y esto que lo diga? Terminaré este juego y seguiré siempre. Bueno, pues tú te quedas aquí paradito. Mandamos enviado. Aquí empezamos a joder. Tienes 6, es que yo tengo 0. Había que... 4, 4 y 4. Esto era producción, esto era oro y esto era científica. Oro o producción. Las 5 rutas las tengo ya a tope, ¿eh? Oro o producción. Me interesa más Hong Kong, que me está salvando bien los papeles y me está ayudando bastante aquí. Que de hecho el pobrete, macho, está prácticamente peleando solo con... Hostia, si yo fuera este, tío, te quitaba el constructor, pero ya. Oye, me ha gustado la jugada del polvorón, ¿no? Que he hecho aquí, ¿no? Está bueno, pues se me ha ocurrido, tío, con lo manco que soy, no sé cómo se me ha ocurrido. Me hubierais echado votos de 1000 colores. Vamos a ir por producción, venga, vamos a dárselo... Este enviado se lo vamos a dar aquí al amigacho este, ¿no? Venga, va. Que está ahí defendiendo y además sí le costará más trabajo quitármelo de su serano, digo yo. ¿Quién espera órdenes? Yo no me entere, hombre, que estáis esperándome. Venga, tú detrás de toda esta gente. La fila que llevo aquí, ¿eh? Esto es una procesión. Y siguiente turno, ¿no? Está tampoco mucho más. ¡Mira! Inquisidor escudadismo. Este me la va a liar, tío. Que al final... Y además va el primero, el cabrito de religión, ¿eh? Así que... No, no iba el primero. Bueno, delante mío iba 11, tío. 11 contra 4, ya ves. También me habéis dicho que cuanto antes haga eso, pero... A ver si llegamos. Venga, va. Venga, va. ¿Ya puedo andar? Sí, venga, venga, no. Ahora tal como funde me la convierte, ya ves. La va a tener virgencita de mi vida. Venga, y ahora... Ah, que hay que esperar otro turno. Bueno, pero tú ya te puedes ir yendo quizás, ¿no? No creo que vaya a venir nadie ahora. No me fío ni de nadie, vamos. Venga, aquí tal colono. Está ahí, espera. ¿Este qué? Lo movemos... Porque si hay algún sitio donde pueda... A ver, eso te lo dice aquí. Que también es que Frank... Mira las cosas, leche. Nos vamos aquí a San Petersburgo y le decimos... No, espérate, primero le tenemos que dar aquí. Y ahora decimos... Distrito Maravilla, edificios, puertos comerciales... No, yo sé que en un sitio se veía... El palacio me daba para obras de arte, ¿eh? El palacio me daba para obras de arte, digáis lo que digáis. Creo que sí, ¿eh? Pues vamos a mandar a este... Pero es que yo sé que en un sitio me decía los sitios libres. Creo que era mirándolo por... Espérate. Creo que era mirándolo... Aquí, leche. Leche, Fran. El Palacio de San Petersburgo tiene ya... La obra que puede... La reliquia. Espera, galería. Qué bonito los textos de seda. Lo habéis visto, ¿no? Es que no lo vaya a ver más, ¿eh? Lo he enseñado una vez. Yo creía que era un trozo de carne. Una maravilla. El anfiteatro que hay tiene para dos obras literarias. ¿Y esto anfiteatro dónde lo tengo? En Madurai. Madurai, vale. Pues el del libro. A ver, el del libro para Madurai. ¿Dónde está el del libro? Este. Tú te vas ahí. A ver dónde está Madurai. Madurai. Ah, aquí. Míralo, sí, se me ha iluminado y todo. Vale, ok. ¿Y tú? ¿Dónde está el otro? Aquí abajo, ¿no? Aquí está, el pintor. Pintor que pintas iglesia. No me salta el copyright. Y además vaya a tapar los oídos y esas cosas. Píntame unos angelitos negros. Vaya tela como estamos.
Nanieno, nieno, nano. No me sale donde hay. Pero vamos, yo te voy a mover a San Petersburgo, vamos. Pues sí, yo creo que tiene que haber por allí hueco para algo de esto. San Petersburgo te vas. Vale, tengo un ascenso disponible. Porque me ha salido, vamos aquí, pero ha salido un... Y eso que me hace que me pone loquito, loquito. A ver, tú. Primero reparar. Vente para acá. Tienes que reparar aquí, aquí, aquí. Pues nada, usted es lo que vaya a tomar la ciudad. Mucha gente ahí para tomar la ciudad, pero bueno, ya vamos haciendo el recorrido. Esto de aquí no lo podemos comprar, ¿no? A ver. O sí. Una, dos y tres. Este, el hijo de su madre, este me está jodiendo, tío. Al final no la elimino, me la quedo también. Elimino este, me quedo esta. Pues ya veremos, ya veremos. Al final, escúchame, me estáis viendo todo bélico. Me estáis viendo... ¿Ha sacado otro? El tonto. Anda, vamos, vamos para allá. Vamos para allá, que tú verás qué risa. Vamos para allá. Vamos a llevar primero a la... Mira, quiero llevarme a la que no es mía. Esto es Francia, ¿verdad? ¿Dónde está mi otra...? Yo tenía dos catapultas. Joder, tío. No veo nada. ¡Oh, qué manco! Ah, que viene por el otro lado. Vale, vale, vale. Que te venía escondida. Mira, por aquí tenéis carretera, anda. ¿Podéis correr para acá o qué? No, no os movéis ustedes, ¿eh? No tenéis ganas, ¿eh? Ah, que tengo tres catapultas, tío. Joder, pues... Y tú, me parece, no tienes ni muralla, ¿no? ¿O tienes muralla? Bueno, lo que sea, te va a cagar. Tú. No mueve, ¿no? Tú sí mueve. Venga, pero no. Quédate detrás de... Quédate detrás de ese, vale, tú estás haciendo el puerto, elegimos producción. ¿En qué ciudad hay problema de alojamiento? En... ¿Novgorod? ¿Y por qué no? Ah, aquí. Es que aquí no me salía, digo, ¿por qué me centro la pantalla aquí? El juego me hace lo hace para despistarme, ustedes lo sabéis, ¿no? Río de Janeiro, te quedan dos turnos para hacer un ballestero. ¿Qué te había ordenado un ballestero? Pues sería de antes, ¿no? Del episodio pasado. Pues sí. Pues sería de antes, pues bueno, ya que está para hacer, seguiré ganando dos turnos, vale. Ok, ya después te arreglo el tema este, ¿vale? Ok, campeón. Venga, San Petersburgo. Hazte un templo. Eso, claro, un templo. Venga, otro. Patina. Yo digo patina y patna. Pero bueno, esto es como el salistre. Patina. Un mercado que estoy fatal de oro también y necesito. Acueducto. Templo, templo, venga, templo, 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 manconismo. Esto es para nada. Bueno, vale, vamos a ver. Lo logramos, lo logramos. Escucha, siempre me puedo meter aquí. A ver. Por detrás de la cordillera, doy a este en la boca. Pero es que al final, encima, el que está escondido es el que... ¡Ay, qué estrés de juego este, chiquillo! Mira, tengo tanto estrés que lo vamos dejando. Vamos dejando hasta el siguiente episodio. Espero que estén disfrutando con mis mancadas, con mis historias. Creo que estoy intentando hacerlo, por lo menos intentando hacerlo un poquito mejor. Y no sé si lo estoy consiguiendo, pero yo creo que sí. A ver, 1, 2 y 3. ¿Dónde llego? 1, 2 y 3. No llego, no llego. Que la he puesto esta ciudad justo en el sitio bueno para coger el hierro. Claro, porque me he ido aquí al lado del río. Otra mancada mía, tío. Pero si en vez de aquí me pongo aquí, pues ya sería... Ya por lo menos uno cogía. Bueno, vamos a hacer. Tampoco ya lo pasado, pasado está. De todas formas ha venido aquí este ahora a darme ese de hierro. No pasa nada. ¿Cómo? Sí, que sí, ha venido este a darme ese de hierro. Me hemos fundado aquí una ciudad para que yo coja ese de hierro. Buena gente y todo. ¡Ay, Dios mío! Míralo, por ahí está CB Celestito aquí. ¿Veis? ¿Lo veis aquí abajo? Ahí, ahí CB Celestito. Ahora, este va por la victoria también religiosa, ¿eh? Está viendo ya que el único y amo señor del mundo y del universo a nivel... es aquí el Mendalerenda, que no hay otro. Ya habéis visto cómo está la cosa. Pero tú tenías que fundar, ¿no? Algún día, ¿no? Pues nada, ese like, tío. Ese like si os está gustando. Espero que sí. Suscribiros si no lo estáis, por favor. Ya sabéis que necesito ir creciendo poquito a poco. Y solo lo puedo lograr con esos likes, con esas suscripciones y con esos comentarios. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Tampoco os pido más. Qué buena ciudad cogió el tío este. que me encanta este juego, señores. Yo creo que se nota, tío. Y al final terminaré siendo un pro. ¿Cómo se dice? No, eso no. Un manco profesional. Eso sí.
¿Ok? Pues nada, señores. Sean más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye.